Bienvenidos a un nuevo programa de calidad y calidez. Hoy tenemos temas variadísimos. Por ejemplo, la doctora Patricia Sangenis le va a hablar a aquellos que quieren entrenar pero no quieren hacer un chequeo previo. Ojo con las lesiones. También Calidad y Calidez estuvo presente en una jornada solidaria junto a artistas y a taxistas, todo para el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Marisa, que nos trae ejercicios para tonificar nuestros brazos y muchísimo más. Entonces te pido, no te muevas de ahí, ¿eh?, que ya comienza Calidad y Calidez. Llegó a la Argentina Sergio Medini, el maquillador internacional que trabajó para las grandes marcas. Hoy está radicado en México, pero nos visita en la Galería Promenade, en el Spa de la Boté, y nos dejó algunos secretitos. Ante todo, las argentinas están recién ahora volviéndose a maquillar porque se quedaron en los 90s con la época de las pieles bronceadas, nada de base, brillos de labios y máscara de pestaña y con mucho delineador. Entonces, hay una transición en estos últimos 10 años en donde a mí me ha costado mucho llegar a Sudamérica, que, o sea, venir a Argentina, mi país de origen, por supuesto, y implementar el color. Nos costó muchísimo. Pero ahora hay como una generación nueva, que lo veo mucho en las chicas de 20, 20 y pico de años, en donde las tendencias de color es lo que más les gusta. Inclusive estoy viendo algo impresionante, ya no toman tanto sol. Entonces me estoy encontrando con pieles mucho más sanas. Hoy, como se maquillan, quizás un poco más audaz. Hoy ya están usando los corales, están usando los rojos, pero no es algo que se lo debemos a las mujeres de 35, 40 para arriba, sino son las nuevas generaciones. Entonces ahora hay que educar a las mujeres un poco más grandes que el color les va a dar vida, que no siempre el marrón es salud y que no siempre una piel pasada por el sol es saludable. Hoy tenemos bases de maquillajes en Sisley que tienen unos tonos espectaculares, ya son más marrones, con tendencia más marrones, no rosadas. Entonces, cuando te pones una base y te querés broncear, hoy tenemos productos nosotros que podemos aplicar en un rostro y te vas a ver saludable. El maquillaje tiene que ser un aliado para que no agredas a la piel. Es un poco trabajar en esto, no hacer que la clienta argentina pierda el bronceado, a través de los cosméticos, por supuesto, pero explicarle que el cuidado de la piel es importantísimo, para nosotros en especial. Voy a hacer algo simple, rápido, para una persona joven, una típica argentina, que no me gusta la base, que yo no me maquillo mucho, que yo... Entonces vamos a hacer poco, pero mucho. Que en realidad es un maquillaje que lo puedes hacer en tu casa en 10 minutos. No se fijen lo que hago en la cara de ella, porque ella es su cara, sino vean cómo utilizo el producto para que ustedes lo puedan hacer en la casa. Medini opina y aconseja usar el maquillaje como un arma de seducción y no como una máscara, ya que no debemos cubrir la belleza natural, solo sublevarla. Lo primero que vamos a aplicar es un corrector. El corrector lo tienen que aplicar, miren para acá, y lo van a abrir, no lo dejen aquí abajo, lo van a abrir. El secreto de que no quede una marca es que abran el corrector. El corrector se tiene que parecer a la piel, entonces cuando lo terminas de poner, no parece que tuvieras un corrector. Es importante cuando tienes un corrector de ojeras que el sedimento, el acabado final, no sea polvoso, entonces no van a quedar las marquitas del producto ni se le van a marcar las patas de gallo. Miren la cantidad de base de maquillaje que utilicé. Con esto, dos pulsaciones en esta base, apliquen en el centro y ábranla hacia afuera. La brocha es muy bueno porque nos ayuda a que corra más, dure más. Recuerden que cuando aplicamos con los dedos también arrastramos, entonces perdemos mucho producto. Con la brocha no. Bájenla, no la dejen aquí. Acá hay un triángulo que siempre es más blanco. Marquen ese triángulo. Y ya maquillamos. Un nuevo polvo bronceante que es polvo gel. El polvo gel, esta textura nueva, se va a adherir a la piel y va a hacer que dure mucho más el rubor o el tonalizador. Como es argentina y le gusta estar bronceada, voy a ponerlo en esta parte. Y voy a empezar a marcar pómulos. Miren cómo se bronceó la cara perfectamente. No tomó sol, no hizo falta. Y debe durar todo el día porque tiene una base que dura 12 horas, un rubor y un tonalizador que dura también 12 horas,
Entonces podemos decir que ella puede salir ahora y volver a la noche a su casa y estar arreglada. Con la yema de los dedos pueden aplicar este color ámbar, que es muy bueno. A mí me encanta mucho. Si son morochas, no. Si es una piel muy oscura, no, porque va a quedar con un párpado oscuro. En este caso, el ámbar le queda muy bien a ella. ¿Ven? Por más que le quede bien a ella, pero si eres morocho y de párpado oscuro, esto puede quedarte muy mal. Miren este color, para una morocha está perfecto porque es un dorado, es un poco más claro y yo lo voy a usar en ella, en la parte superior, para darle luz a este maquillaje. Hay un tip que se puede hacer para que podamos mejorar las cejas sin que parezca muy pintada, se las voy a mostrar. Solo usen el lápiz para la parte de atrás, para darle forma, rellenen y dejen este lado natural, entonces vamos a tener una ceja más definida, pero ya no se van a ver tan maquilladas. Rellenen la parte de atrás. Pongan el lápiz donde nace el pelo, no por arriba. Lo pasan. Y van a ver ahora un delineado perfecto, suave. Vuelven a rellenar otra vez las pestañas abajo. Con la parte de atrás, para eso es esto. La máscara pestaña, para que no se caiga el pelo, empiezan desde la base, no desde la punta, sino desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad tengan las pestañas en la punta de peso, más rápido caen. Con el rosado que tenemos aquí, de la orquídea, mira para abajo, van a darle un toque a la sombra. Nuestro lápiz delineador lo vamos a aplicar en todo el labio. Es importante definir los bordes, hace que dure más el labial que vamos a poner después. Voy a utilizar un nuevo tono que tenemos. Es un coral. Tenemos un maquillaje que lo puedes hacer en 15 minutos en tu casa con productos que se pueden utilizar de varias maneras. Delineador, que usamos base, corrector, delineador, un tonalizador, delineador de labios, labial, máscara de pestañas y un touch en las cejas si te gusta. Así que entonces hay 6-7 productos en la cartera que puedes llevar, que van muy bien. Y no es una ciencia, no me necesitan para hacer esto, lo pueden hacer ustedes. ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Mejor pedir un superpréstamo. Servicio HD Premium. Es que sobrí o salsa de Dijon. Bulldog francés. Están de moda. No bajan de 15 lucas. Calco, yo estuve en Punta del Este. Cepillo de dientes eléctrico. Y con mi billulla. Alito, 3 latas. ¿Rodolfo? Sí. ¿Está la comida? Ah, buenísimo. Pará, pará. La semana que viene te empiezo a devolver algo. ¿De qué hablas? De la plata que me prestaste. ¿La plata? ¿Sabés que me había olvidado? Tranquilo, pibe. Para algo somos familia. Mantengamos la familia unida. Mejor pedí un superpréstamo a Santander Río a tasa fija y lo podés pagar en hasta 72 meses. Siempre el deporte salud. ¿Qué cuidados hay que tener en cuenta antes de realizar un entrenamiento? ¿Cómo evitar algunas lesiones? Para esto, la doctora Patricia Sangenis nos da su consejo. Hay muchos que han optado por
tener una vida más saludable en base a la práctica regular de ejercicio. Y además se han incorporado a esta gran movida que hay hoy de correr, los running teams, las carreras de aventura, y me parece fantástico. Pero cuidado, que no todos pueden resistir la misma intensidad ni los mismos volúmenes, que el entrenamiento tiene que tener una parte de personalizado. Hoy le quiero prevenir sobre el cuidado del cuerpo. Estoy viendo muchas lesiones de rodillas, muchas lumbalgias, cervicalgias, problemas de cadera. Entonces, quiero darle algunos tips prácticos. Por ejemplo, tiene que sentir, escuchar a su cuerpo. Recuerda eso, escuche a su cuerpo, que es el que le va a indicar. Realmente, escúchelo, porque es muy diferente el cansancio placentero después de un entrenamiento saludable al dolor que no lo deja mover o no lo deja seguir con su vida habitual porque entrenó a una intensidad inadecuada. Los tiempos de entrenamiento tienen que ser razonables y seguidos de tiempo de recuperación equivalentes. Si usted está entrenando en resistencia, tiene que tener momentos de aumento del volumen y cuando comienza con los trabajos de intensidad, el volumen tiene que disminuir, porque si no, las articulaciones, los cartílagos gritan. Y si usted no escucha ese llamado de atención, probablemente se lesione y tenga que parar durante mucho tiempo. Entonces, cuidado con la relación volumen-intensidad. Las dos cosas al mismo tiempo, no. Segundo, si usted está trabajando en resistencia, es decir, corre o hace carreras de aventura, está trabajando la fuerza muscular, porque acuérdese que la resistencia lo va a ir haciendo bajar de peso. Sabemos por mediciones de CPK, que solamente se elevan cuando hay rotura de fibras musculares, que en cierta forma va perdiendo parte de la masa muscular. La está regenerando, está trabajando la fuerza muscular y está compensando la fuerza muscular de los grupos que no entrena con la carrera, por ejemplo, al correr, o si hace ciclismo, ¿compensa los isquiotibiales? ¿Sabe si los apoyos de sus miembros inferiores son simétricos? Es decir, ¿alguna vez hizo una radiografía de caderas con medición de los miembros inferiores? A ver si una simple plantilla no lo equilibra y no le da esos dolores en cadera tan frecuentes. La columna, ¿cómo está? ¿Está sifótico? ¿Está más tirado para adelante? ¿Tiene alguna escoliosis, aunque sea leve? Es decir, ¿la alineación está desequilibrada? Bueno, y finalmente, la parte cardiovascular. Por favor, chequéela, porque si bien correr, ciclismo o cualquier actividad de resistencia va a ayudar al rendimiento y a la eficiencia del corazón, la intensidad la va a tener que marcar de acuerdo a cómo estén sus vasos, fundamental para el apto de un corredor. Y finalmente, vuelvo al principio, recuperación y alimentación van de la mano. Si quiere cuidar su cuerpo, dele el descanso adecuado y los nutrientes y la hidratación que necesita. Queremos cambiar el look y la pregunta que nos hacemos siempre, ¿seguimos con lo que dicta la moda o nos hacemos lo que realmente nos favorece? Por eso consultamos a una especialista, Luján de Alviar, quien nos da su opinión. Acá estamos con una clienta exclusiva de la peluquería que viene siempre y que le hacemos algo muy clásico porque se dedica por su tipo de trabajo, no podemos hacer algo muy loco, entonces son reflejos naturales con su color de pelo. Y se peina de una forma sencilla que ya tiene sus rulos. Esto se trata de una tendencia que volvemos a lo natural. No es tan estructurado, no es como todas las clientas que salen todas iguales de una peluquería, con el mismo color, con el mismo corte. Acá hacemos cosas diferentes y lo que hacemos es aconsejar lo que queda por su cara, por su fisonomía, los ojos.
a qué se dedica. Hay muchas cosas que intervienen para un cambio. En definitiva, la propuesta es que cada uno o cada mujer se sienta cómoda, más allá de la tendencia, de la moda, de lo estructurado, sino ser más natural y comodidad, sobre todo. Marcín Hotel Cariló los espera con recreación, distintas actividades didácticas, talleres de arte, salidas de aventuras y placita blanda para los más chiquitos. En Cariló, frente al mar, Marcín Hotel. Invierta en Brown, invierta bien. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Calidad y calidez estuvo presente en la cruzada solidaria de famosos para el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Hace 22 años que se hace el evento y creo que hace 10 que Ricky y yo somos padrinos. Y la verdad es eso, viene creciendo cada año, es muy lindo ver cómo la gente colabora en todo. Este año va a haber récord también en la entrega de juguetes para los chicos. También no tengo dudas que se va a llegar al objetivo, que es poder armar un laboratorio para estudios especiales. Así que la verdad, y además es una jornada muy linda para los chicos, que tienen la oportunidad de ver a sus ídolos, porque vienen muchos artistas, muchos cantantes, muchos famosos. Así que es una muy linda jornada. Esta iniciativa del Hospital Gutiérrez para poder acompañar a los chicos que están aquí adentro con estudios, con internados por alguna razón, por alguna enfermedad, bueno, me parece que está muy bueno porque hace que los chicos se puedan curar, se puedan mejorar, por lo menos darle un día de alegría. La alegría a veces sana, cura, no solo los medicamentos, ¿no? Así que me parece que está muy bueno esto. He tratado de venir todos los años y tratar de ayudar desde mi lugar. En un momento también vimos la posibilidad de hacer un desfile acá mismo. Así que nada, yo lo que la gente acá del hospital sabe que a mí me tienen presente y cuando ellos necesiten algo estaremos acá. Mirá, cuando vos venís y entrás al hospital y andás repartiendo juguetes por los pabellones, te puedo asegurar que salís distinto de cómo venís. Lo que recibís de los chicos es mucho cariño, mucha gratitud, mucho amor. Te miran con una carita que vos decís, oh, es poco lo que le estoy dando. Por eso estaría bueno que todos colaboremos un poquito. Mira, la verdad que me encanta muchísimo estar acá en el Hospital Gutiérrez colaborando con los chicos, estando con todo este evento, todos los años los acompaño y la verdad que es increíble lo que está pasando y todo el tiempo estar con ellos es hermoso. Y ahora me gusta mucho la parte donde empiezo a visitar a cada uno de los lugares, a cada uno de los chicos, así que es lo que más me emociona, ¿no? Darles amor, darles alegría todo el tiempo. Bueno, mira, para mí este es un lugar muy especial porque es donde me hice atender desde muy chiquita, así que volver ahora de más grande después de tantos años seguramente tiene algo extra en lo personal y cada pasillo y cada lugar lo conozco muy bien, así que ahora seguramente voy a estar emocionadísima. He venido muchísimas veces a visitar el hospital y he visto de cerca todo lo que hacen y cómo cuidan a los chicos y las familias, cómo son contenidas cuando vienen a acompañar a sus hijos a veces desde tan lejos. Así que, bueno, era una oportunidad solamente de apoyar esta causa en la que tanto creo. Pasamos por las salas
visitando a todos esos niños que no podían movilizarse y acercarse al escenario. Así que estaban ahí por esas ventanitas espiando y esperando a que alguien entre a llevarles un poquito de alegría. Imagínate que hay niños que están hace meses acá internados en una habitación chiquitita. Todos sus días son bastante aburridos. Entonces que hoy sea un día de fiesta, donde vengan artistas que ellos ven en la tele o los videos o escuchan y encima les traigan un regalo, es una fiesta. La incapacidad es amarnos cuando estamos frente a frente. Tantas maneras de amar por cada corazón. Parece que es como de lo más importante que hay en la vida. Parece que si uno no hace este tipo de cosas, como que nada de lo demás tiene importancia. Así que acá está. Renacerán los hombres, cambiar el mundo. Empieza por... Cada año siempre hay algo muy importante que dejamos para el hospital a través de AMCA, a través de todas las empresas que se suman. Así que feliz de ser el padrino, feliz de poder estar aquí acompañando a todos los chiquitos, a todas las familias. Y recuerde que la generosidad y la solidaridad son contagiosas. Pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Levadura de cerveza virgen, el aporte natural de vitaminas y proteínas que su cuerpo necesita. Levadura de cerveza virgen, el suplemento dietario ideal. Seguimos recordando a esta maravillosa mujer, a la madre Teresa de Calcuta, que durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación en un primer momento en la India y luego en otros países del mundo. Tras su muerte, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, otorgándole el título de Beata Teresa de Calcuta. The aim of our congregation, the aim of our existence, is not just to do that work. The aim is to satiate the thirst of God, the thirst of Jesus on the cross, for love, for souls. And so, who are the nearest to Him, the poorest of the poor? That hunger of Christ on the cross, that thirst of Christ on the cross, we satiate by our love in action. As a rule, it begins with smile of the eyes, smile of the face, smile of the touch, the way you touch people, the way you give to people. All that is love in action. En el programa de hoy, Marisa nos cuenta cómo tonificar los brazos. Un ejercicio para nosotras las mujeres que nos importa mucho. Esta parte del brazo, tríceps. ¿Vieron que nuestros hijos a veces nos dicen, hola mamá, ¿por qué tenés esto acá? Bueno, para que no nos digan eso, porque se puede mejorar, les voy a dar unos ejercicios para hacer con pesitas. Primero, siempre empiece con pesitas de 1 kilo y después puede ir subiendo a 2 kilos hasta 3 kilos. Eso sí, tenga mucho cuidado cuando haga los ejercicios con llevar la fuerza al cuello, ¿sí? Vamos a hacer algunos de los ejercicios que le van a ayudar a tonificar los tríceps. Sostenemos el codo acá para que el codo no venga hacia adelante. Aflojamos el cuello, no tensionamos ahí arriba, sino lo aflojamos y de ahí llevamos la pesa al hombro y ahí hacia arriba, extendiendo bien el brazo. Bien extendido, así trabaja todo el músculo, de inserción a inserción, hasta el codo. Abajo y arriba. Arriba sube más rápido,
y abajo baja despacito. Así hacemos fuerza las dos veces, no solo cuando subimos, sino también cuando bajamos. Ahí va. Hacemos tres series de 8. 1, abajo, 2, abajo, 3, abajo, despacito, 4. Acuérdese de respirar, porque mediante la respiración usted le da oxígeno a los músculos para que tengan resistencia. El oxígeno va a la sangre y eso hace que usted tenga resistencia. Entonces, inspiramos y soplamos arriba. Inspiramos y soplamos. Inspiramos y soplamos. Tres series de 8. ¿Sí? Si este ejercicio lo hace no menos de 3 veces por semana, 3 series de 8, va a ver cómo le quedan los brazos. Después me cuenta lo que le dicen sus hijos. Fiel a su propio estilo, Medicals ofrece planes médicos acorde a su presupuesto. Comuníquese a Medicals 4378-6900. Medicals, excelencia médica. Y llegamos al fin del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Teresita Cisneros de Sora, por vestirme una ropa lindísima elegiste para hoy. Si quiere volver a ver este programa, lo puede hacer a través de nuestra página web calidadycalidez.com.ar. Estamos en YouTube, en Facebook. Nosotros nos encontramos la semana que viene con muchas más propuestas de calidad y calidez. ¡Chau, chau!